La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal en contra de la empresa Química Central por violar los sellos de clausura y desmantelar las instalaciones. El delegado de Profepa en Guanajuato, José Isaac González Calderón, recordó que fue el 4 de julio cuando desde las oficinas centrales de la Procuraduría procedieron con la clausura de la empresa, luego de que no se llegó a un acuerdo para resolver el problema de las más de 300.000 toneladas de residuos peligrosos que se acumularon durante años. La empresa Química Central se encuentra entre los municipios de León y San Francisco del Rincón y durante 40 años ha causado problemas al medio ambiente por los desechos que emite. Las oficinas centrales clausuraron Química Central en recientes días, la semana pasada, en virtud de denuncias y de la colaboración de la presidencia que nos ha estado auxiliando en vigilar la empresa, pues encontró que se estaba desmantelando sin ninguna autorización, obviamente violando la situación de los sellos. La semana pasada ya se concretó una denuncia penal. Sabemos que esto está impactando en 150 trabajadores aproximadamente, que los mismos han sido liquidados, que efectivamente la empresa sí se está desmantelando, pero sin embargo también sabemos que se trata de un problema ambiental de años que no había sido atendido. El delegado de la Profepa en Guanajuato aseguró que se trató de llegar a un acuerdo con los empresarios, sin embargo no se concretó la negociación, por lo que tuvieron que clausurar. Precisó que aunque esté cerrada la empresa, no se resuelven los problemas ambientales en la zona, porque siguen presentes las 300.000 toneladas de residuos peligrosos. Los empresarios con los cuales yo en varias ocasiones me entrevisté y generé las primeras reuniones del gobierno federal directamente con ellos, bueno, pues personas respetables, pero pues finalmente a lo mejor su situación económica y demás no les alcanzó para hacer una propuesta más agresiva y lamentablemente se tuvo que llevar a ese extremo. De septiembre del 2013 a agosto 2014, la Profepa ha hecho 223 visitas a empresas, presentado 294 denuncias y se han aplicado 114 multas que se traducen en 18.949.000 pesos. Carmen Pizano, Zona Franca.